la forma en la que se ve la leishmania. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Pues que quiero que se lleven a modo. Es que la leishmania, el vector, ¿cuál es? La leishmania, ¿no? Lo reconocen porque es medio jorobadito. ¿A quién va a atacar? A macrófagos. Y hay dos formas, ¿no? El amastigote, que es la forma en la que se reproduce dentro del macrófago y lo rompe. Y el promastigote, que es la forma en la que entra. Ahora, ¿cómo es que esto sigue, no? Porque si no, se quedaría en el hombre y moriría en el hombre. Esta también, esta leishmania, chupa de nuevo sangre. ¿Y qué es lo que se lleva? A los amastigotes, ¿no? Que están dentro de la persona, ¿no? Casualmente, cuando chupa, puede estar en sangre esto y se lleva, ¿no? Los amastigotes, y dentro de lo que sería la leishmania, se vuelven de nuevo a promastigotes. Si está yendo una leishmania infectada a parasitar otra persona. ¿Sí se entendió más o menos? Ahora, en lo que es el tripanosoma, ¿han escuchado el tripanosoma cruzi? Sí. La enfermedad de Chagas, ¿no? En la enfermedad de Chagas, también hay un vector, es el triatomi festa. Pero este de aquí no va a ser como el anterior, que inocula, o sea, no es como que tenga un... No es como que pica e inyecta, sino en este caso, él es un chimpo, claro, un chimpo. El triatomi festa lo que hace es... va a picar. Pero el parásito va a ser depositado en sus heces. Imaginemos que esta es la piel, ¿ya? La piel de la persona. Este chinche pica, pero no inyecta lo que sería el tripanosoma cruzi. Lo que hace lo deja en las heces. Sin embargo, cuando te pica un sacudo, cuando te pica algo, ¿qué es lo que tú haces? Te rascas, ¿sí? Claro, y a la hora de rascarse, estas heces van a movilizarse y van a entrar con la herida. Ahora, el tripanosoma cruzi, en este caso, lo que ataca más que nada son células musculares. Hay tres estadios, ¿no? El tripomastigote, el epimastigote y el amastigote, que ya vimos en el anterior, que es una pequeña flagela. En este caso es parecido, ¿no? El amastigote se va a reproducir, va a empezar a romper células y la forma en la que está dentro de lo que sería el vector va a ser el tipo. Sin embargo, ¿cuál es lo importante de esto? En el anterior vimos que atacaba piel, ¿sí? Este de acá va más que atacaba más que nada células musculares. ¿Cuál es un músculo muy importante en el cuerpo, por ejemplo? El corazón, va a atacar el corazón, por ejemplo, puede ocasionar ciertas fallas cardíacas. Luego nos va a encontrar el corazón más cruce. Ahora, en lo que sería el plasmodium, fácilmente han escuchado de lo que es la malaria. ¿Ahí sabe qué es malaria? ¿Han escuchado de la terciana? Lo que pasa con el plasmodium es va a ser inyectado a la persona mediante el anófeles. El anófeles es otro vector, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Al ser inyectado, va a ir a vasos sanguíneos y va a ir a la arteria del hígado. En este hígado va a haber un ciclo, por así decirlo, y después de ciclo va a pasar de nuevo a la arteria de la sangre. Ahora, en este ciclo del hígado, que dura más o menos 6, media, al momento de pasar la sangre, va a irse a los glóbulos rojos. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasaba en el macrófago? Cuando empezaba a aumentar, ¿qué es lo que pasaba en el macrófago? Se rompía, se rompía. Lo mismo va a pasar en lo que sería los glóbulos rojos. Va a haber lisis. ¿Se acuerdan cómo qué pasaba cuando el glóbulo rojo se rompía? ¿Cómo se llamaba eso? Hemólisis, ¿no? Va a haber hemólisis. Es de lo caracteriza en este caso, va a haber hemólisis. Y dentro del glóbulo rojo también va a ser formas, ¿no? Y eso ya lo van a ver en lo que sería la parte práctica. Y de acuerdo a estas formas vamos a diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, hay varios tipos de plasmodium. Hay plasmodium viva, hay plasmodium falciparum, hay plasmodium malariae, hay plasmodium ovale. Y dependiendo de las formas que se vean dentro de lo que sería los hepatíes,
la cual hay que explicar cada una de ellas. Hay dos maneras de explicar cada una de ellas, son bastante, ¿no? Pero lo que quiero que sepan es que para uno identificar, por ejemplo, el Vivax, del Falciparum y del Malariae, hay diferentes formas en las que se van a ver en la materia. Y cada una va a indicar, por ejemplo, si es el Vivax, la fiebre, por ejemplo, no es tan alta. En lo que es el Falciparum, por ejemplo, la mayoría de personas se mueren. Por ejemplo, si yo encuentro el Falciparum con un paciente X, este tiene el peor pronóstico. Eso es lo que importa, ¿no? Reconocer, no es que sea el Vivax, el Falciparum, la mayoría voy a encontrar eso, sino que reconociendo cada uno cuál es, cada uno tiene una diferente forma de expresar en la persona. Por ejemplo, el acá, el Malariae, es el que tiene el peor pronóstico. Por ejemplo, esta persona fácilmente se va a morir. El Falciparum, por ejemplo, es el que tiene un pronóstico, es lo que la gran mayoría de personas se muere. Y por ejemplo, el Vivax es más tratable, ¿no? Pero quiero que sepan que se reconocen como en los glóbulos rojos, ¿no? Ahora, ya para terminar. Lo que sí tienen que saber de esta parte de acá es que todos estos protozoales celulares, ¿cómo es que se están transmitiendo? Por medio de vectores, ¿no? Y cada uno tiene un vector específico. Por ejemplo, el de Leishmania, el Leishmania, LL, por ejemplo. Tripanosoma, teratoma, TT, por ejemplo. Bueno, acá sí no se cumple, ¿no? Plasmodium, no, ya, pero más o menos para que vean eso, porque eso son varias preguntas que le van a hacer. Otras preguntas que le pueden hacer, por ejemplo, es que el ambastigote en qué parte del ciclo se encuentra. El promastigote en qué parte del ciclo se encuentra. El hipomastigote, el hemimastigote, el ambastigote en qué parte del ciclo que hemos visto se encuentra. Eso es lo que más importa. Todas las manifestaciones que son porque todo usa úlcera, que todos los problemas cardíacos, no es tanto así. Más que nada tienen que saber eso, ¿no? Los ciclos y cómo reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, la Leishmania en el promastigote no es igual a la mastigote, pues el promastigote tiene su bolita, le digo, ¿no? El mastigote es como un huevito. En el tripanosoma también, ¿no? Tiene sus formas, cada uno es diferente. El tipo mastigote es como que tiene una columna ondulada, el mastigote es solo un huevito, ¿no? El tipo mastigote, el mastigote ya tiene su bolita, ¿no? No tiene su columna ondulada. A lo mejor el tipo mastigote tiene su bolita. Esa cosa vamos a hacer regalando a preguntar, ¿no? Y para terminar el toxoplasma, ¿sabes qué es el toxoplasma? ¿Ah, el toxoplasma? Pero va, ¿no? Sobrecaliente hasta cierto punto. Está frío. Ya, en este caso el toxoplasma, la forma activa, por así decirlo, se llama el taquizoíto. Taquizoíto, ¿ahí sabe qué significa taqui? Taqui es acelerado. Y brady es como lento, retardado. Lo que va a pasar es taquizoíditos de toxoplasma. ¿Taki qué quiere decir? ¿Acelerado en qué? Acelerado en su multiplicación. Este parásito va a empezar a multiplicarse cuando está en la forma taquizoíto. Pero en la forma bradizoíto es su forma latente. ¿Hay que saber qué es latente? Latente es como que está en estado de reposo, no se puede. Bradizoíto es que prácticamente no se va a reproducir, va a quedarse ahí, ¿no? En estado latente. Ahora, el problema aquí. En el hombre se va a manifestar de dos formas, bradizoítos y taquizoítos. El taquizoíto va a causar la enfermedad, va a empezar a reproducirse, por ejemplo, puede ir a células musculares y qué es lo que puede causar. ¿Qué es lo que pasaba cuando dentro de una célula se empezaba a reproducir y no paraba? Se rompía, ¿no? Va a empezar a hacer eso en todas las células que puede. Ahora, y en caso de ser bradizoíto, va a infestar, va a generar hasta un quiste. Va a acumular, va a entrar en la tienda.
Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? ¿Se acuerdan que lo que pasaba, por ejemplo, lo que decía Frank, cuando se rompía un quiste y creo que alguien preguntó por qué no podía volverse lo que era la fase adulta, ¿no? Es porque el cuerpo mismo reacciona, ¿no? El cuerpo tiene una inmunidad que reacciona contra eso. Este caso también va a pasar lo mismo. Si el cuerpo tiene la forma de frenar lo que sería el toxoplasma y la forma transgénico, es el responsable, pues. Este va a generar un quiste, se va a encapsular y va a tener forma de latencia. Porque siendo bradizoíto, no lo puede matar el cuerpo. El cuerpo va a empezar a almacenar lo que serían los bradizoítos y va a generarse en forma de latencia, ¿no? Sin embargo, si bien la inmunidad baje, va a entrar en forma de tatuidita y va a empezar a reproducirse, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería los niños, en un bebé, ¿cómo es la inmunidad? La inmunidad es baja, casi nula. Depende mucho de la madre. En este caso, el toxoplasma, ¿cómo va a estar? ¿En tatuidito o bradizoíto? Si la inmunidad es baja, va a estar en forma de tatuidito, ¿no? Y va a empezar a hacer todo el desastre que pueda. Es por eso que estos bebés pueden salir con hidrocefalia. Por ejemplo, en este caso el toxoplasma puede ir a lugares nerviosos, no otro mismo que a musculares, ¿no? Este puede ir a lugares nerviosos, puede ir a músculo. Y en este caso, ¿qué va a hacer el toxoplasma? Puede generar, por ejemplo, hidrocefalia, puede destruir células, puede destruir neuronas, puede destruir lo que serían zonas musculares. Ya. Pero ¿qué tiene que ver el gato acá, no? El gato lo que va a hacer es la forma asexual, por así decirlo, de los huevitos. No se llama huevo. No recuerdo ahí también el nombre. Pero los bota para las heces. Y las heces pueden ser consumidas, por ejemplo, imaginemos por un ratón, por una vaca, como este cosa. Por ejemplo, en el caso de que se lo come el ratón, se lo come de nuevo el gato y de nuevo todo eso, ¿no? La diferencia con el gato es que en el gato se produce la fase sexual de la enfermedad, ¿no? Se va a empezar a dar los microgametos y macrogametos. ¿Qué es lo que pasa? Estos de acá van a empezar a generar, por así decirlo, la descendencia, ¿no? Del toxoplasma, y esto va a ser acá en las heces. Sin embargo, esto de acá, ¿de dónde ha venido? Ha venido de ese ratón. En este caso, esto de acá, si en caso se lo come la leche, pero sería el hombre, va a venir el hombre. ¿Y qué es lo que pasa? En el destino del gato se produce la forma infectante que va a ir al hombre, ¿no? La forma infectante que puede llegar al ratón, que puede llegar a la gata. O sea, en realidad la enfermedad no es del hombre, la enfermedad es de quién? De otros perros, ¿no? El hombre es un perro incestal, ¿verdad? Pero de todo este ciclo es medio raro, porque de verdad son más cosas en este ciclo. Tiene que ver también dentro del hombre, cómo se produce, ciertas hemoglobinas. Lo que quiero que se lleven es que en el toxoplasma, el ciclo, ¿quién está? El gato, ¿no? Puede haber otros hospederos, el hombre es uno como hospedero occidental. Sin embargo, hay dos formas, el traquizoíto y el taquizoíto. ¿El taquizoíto qué es? Reproducción rápida, ¿no? Es la forma infectante, por así decirlo. Entonces, el braizoíto es la forma en la que se quista y genera la latencia. Todo aquí depende de cómo está la inmunidad de la persona, ¿no? Por ejemplo, si la inmunidad está baja, ¿qué va a pasar? Imaginemos, ¿sabes qué es un gente con VIH, no? VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, la inmunidad está baja. Esa persona, por ejemplo, se infecta de toxoplasma. ¿Cómo va a estar? En forma de taquizoíto, ¿no? Va a empezar a reproducirse, va a generar daños en el nivel del cuerpo. Y bueno, eso sería todo.